Cada generación encuentra su propio umbral. Es como cuando nuestros abuelos se escandalizaban con la música de Elvis que bailaban nuestros padres. De la misma manera, ahora nuestros padres se escandalizan con la música de ruidos que ponemos a todo volumen. Algo tiene el ruido de especial, y algo tiene Lima que la hace tan receptiva. Porque Lima misma es como un gran ruido, una ciudad en choque. Y esta tiene más de una historia secreta que contar. Hay quienes ya han cruzado un umbral, gente que ha aprendido a comunicarse en el límite de lo que para muchos es lo tolerable, porque lo que para muchos es ruido, para otros es puro goce. Yo de lo que recuerdo fue que un día me despierto y el cuerpo estaba totalmente delgado, ojeroso, ¿no? Y veo una grabadora, ¿no? Y la empiezo a manipular. Empiezo a sentir cierto sonido agradable, ya alejado de Inocencio, de todo, cierto sonido agradable. Entonces, dentro de mi locura, dije, no, voy a hacer intervenciones. Dentro de mi locura me alucinaba yo que, ¿no? Que si yo hacía intervenciones en la ciudad con el sonido, y es algo muy, muy a pecho que me lo creo yo, iba a haber una reacción automática, inmediata. Hice intervenciones por la ciudad, así, ¿no? Así caseras, en las que iba con mi teclado, ¿no? Y cada vez se me juntaba gente. Y seguía haciendo más, más, más. Y un día me dio con la sorpresa de conocer amigos que estaban en lo mismo, ¿no? Y era una locura, pues, ¿no? Una locura de que, o sea, no estaba solo, ¿no? Haciendo esas cosas, ¿no? ¿Qué te acuerdas? Es una más dramática. Eso tendríamos que coordinarlo con el chino y Álvaro. Bravo, bravo. Para ver lo del tema de micrar o llevar todo por línea. Así que cuéntenos cada uno cómo va a disponer de su sonido para que Sandro. Entonces, por micro. Un micro nomás, tú también todo lo mandas sí, al ampli. Al ampli. Ya, bacán, perfecto. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Depositar dinero o retirar, señor. Por la retirada prácticamente. Porque hay incertidumbre ahorita con lo que está haciendo el gobierno. Los años 80 fueron una década llena de ruidos. Lima se había convertido en una ciudad muy insegura. El país atravesaba por una profunda crisis económica. Había un clima violentista, producto del enfrentamiento entre grupos terroristas y militares. Y en medio de eso, como respuesta, aparecía en Lima la llamada movida subterránea. Encargada de legitimizar la estética de lo precario, de lo amateur, de lo callejero y desprolijo, del fanzine y la grabación artesanal, del hazlo tú mismo. Eran las primeras manifestaciones de punk y hardcore en Lima, y con ellas
una nueva visión de la música. Ahora casi todo estaba permitido. Los primeros artistas de noise aparecen en Lima hacia fines de los 80s, coincidiendo con el fin de la movida subterránea. Era el surgimiento de una sensibilidad nueva. Era llevar el hardcore y el punk al extremo, a un límite de ruptura del cual ya no había retorno. No había referencia porque nosotros cuando empezamos a hacer algo acá, sencillamente no habíamos escuchado noise, propiamente dicho. Nosotros éramos tres amigos del colegio y queríamos formar una banda. Y un buen día nos fuimos a ensayar de frente a un estudio a ver qué pasaba. Y obviamente como no sabíamos tocar, lo que salió pues fue algo como que no... O sea, quisimos armar algo, pero salía un amago de caos. Y lo único que hicimos después fue capitalizar este caos, nada más. Ir a tocar lo más rápido, extremo y contundente posible. Con toda la furia de cada uno. Lo más rápido, la voz más amarga, ácida, ¿no? Y la batería también lo más rápido y juiciosa posible, ¿no? Los seres humanos impulsados por sus defectos serán a su vez seres violentos, repitiéndose en círculos infinitos la negación de la vida. Cuando yo leí la entrevista a Richard Mozart, porque la contestó Richard Mozart, no Miguel, dijo José, en Cuero Negro, y él decía que el noise era una vía para poder expresar lo que siente sin saber tocar, ¿no? Se decía que hay personas que quieren expresar su odio, su rabia, sus sentimientos, y la única manera que encuentran es, puta, hacer ruido, o sea, tocar como sea, no se necesita ningún tipo de técnica, ¿no? Entonces me sorprendió mucho y eso me influyó bastante y me impulsó a escuchar Atrofia Cerebral. Cuando conocí a Miguel y pasó Matanza Extrema, me acuerdo que lo escuché en mi cuarto con audífonos, mientras que acá abajo era el quinceañero y mi hermana, y me dolía la cabeza después de escucharlo, ¿no? Porque era demasiado saturante. Y tratabas de entender lo que cantaba y antes de que te entendieras ya empezaba la otra canción. Uno de los factores primordial, me imagino, ¿no? Ahora que tengo la edad que tengo, me imagino que debe ser un factor social, ¿no? O sea, el terrorismo era bárbaro, pues, ¿no? Las bombas a fines de los 80s eran continuas, los atentados, ¿no? Eso hacía que tu persona, tu conducta viva paralelo a eso. O sea, en vez de sentir miedo, quieres ser tú el que provoques el miedo, ¿no? El noise había llegado a Lima, pero no era la primera vez
que se escuchaban ruidos en la música. Ya desde los 60s, compositores como César Bolaños, Edgar Valcárcel, Alejandro Núñez Ayauca o Leopoldo La Rosa se habían encargado de introducir lenguajes de la composición académica de vanguardia en el país. Atonalidades, aleatoriedad y experimentación electrónica. Pero me siento Más adelante, músicos como Luis David Aguilar o Manongo Mujica utilizaron el estudio de grabación como medio de experimentación. Y así, una larga lista de artistas abrían nuevos caminos de exploración sonora. Pero el noise era otra cosa. Era desenfadado, nihilista. Si el punk había sido un escupitajo, el noise estaba dispuesto a hacer un auténtico ataque sensorial. Entonces yo creo que los pre-noise, o sea, si se va a hablar de solamente noise guitarrero, creo que son caos, ataque frontal, sociedad de mierda, y que obviamente no han influenciado en nada, atrofia cerebral, bueno, atrofia puede que sí, pero audición es lo más mínimo. Yo creo que esos son los tres antecedentes guitarreros, y si hay un antecedente ruidista, es disidente, ¿no? O sea, lo que hacía Napalder, ¿no? Y digamos que si uno había tenido un tránsito del hardcore, un poco del metal, era fácil recibir la música de Napalder, ¿no? Y lo que se había generado ahí más o menos fue como una mecha, pues, ¿no? que te da posibilidades a que se podía llegar a cosas más rápidas, más aceleradas, ¿no? Y ahí fue que más o menos en algunos fanzines empezaron a salir información sobre grupos de green noise, ¿no? Quizás lo más primario al noise fue 7 minutos de náusea, ¿no? Y escuchando 7 minutos de náusea ya te pintaba un panorama distinto de la bulla, ¿no? O sea que ya los temas tenían que ser de un segundo de duración, que un demo debería tener más de 100 temas, ¿no? Y bueno, quizás solamente te pintaba de que tenía una estructura política de protesta, obviamente influenciada por el punk, ¿no? O por el hardcore, ¿no? Los temas hablaban sobre asuntos sociales, denuncias, esas cosas, ¿no? Las presentaciones de las maquetas tenían esa estructura, pues, de bandas de hardcore, ¿no? Pero de repente en esa época un referente distinto a lo que puede ser la bulla fue escuchar el disco de Instrucción en Neuwatten, ¿no? Esa banda alemana que creo que era como un recopilatorio donde los patas, pues, fabrican sus propios instrumentos, ¿no? Y ellos ya a la bulla comienzan a darle un criterio más artístico, ¿no? Te das cuenta que había combinaciones entre música y bulla, ¿no? Y ese hecho de que un producto artificial o una herramienta artificial podría servir como instrumento, ¿no? O como generador de sonido, más que nada. Thank you.
metálica del Perú. Grupos de metaleros se reunían así en Miraflores y resulta que había gente que hablaba que había grupos más fuertes que, y fue más fuertes que tal o cual. Entonces había alguien que hablaba, sí, hay un grupo más fuerte que Sodom. Sodom había sacado un disco, Observa el Cruelty, que era una bulla. Parece que estaba mal grabado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y había gente que decía que había un grupo más fuerte que eso y para ellos era una cosa ya que ya es un metal, no sé, ya demasiado asqueroso. O tal vez era otra cosa. La gente metal en esa época era metal, se radicalizaba. Muy pocos eran los que entraban a lo que era el hardcore. No, muy pocos. Y yo en esa época más bien salía del hardcore y quería estar más con grupos, escuchar grupos más, no sé, para mí lo que era nuevo, ¿no? Y al final la gente mucho se refería, me imagino, a grupos como Napalm, porque estamos hablando del año 88, que Napalm ya estaba por sacar un disco, o ya había sacado su disco. El Scum, qué sé yo. Entonces, para mí fue una novedad saber que había algo más asqueroso, más cochino que el metal, que ya era algo más contestatario, algo más así de agresivo, con intención de joder, de molestar visualmente y con el sonido. Que había algo más que eso. Y bueno, poco a poco fui conociendo gente, ¿no? Entre ellos está Miguel Tipacti, está José Morón. Y me llamaba la atención que Miguel Tipacti siempre paraba con un polo, pues, 7 minutos of Nausea. Y obviamente la imagen era de algo más ruidoso o más extremo que lo que yo ya había escuchado que era una paleta, ¿no? Eso fue, ¿qué te hablo? Año 81, no sé, ¿qué? 89, digamos, 88, 89. La información a Lima siempre llegó de manera limitada. Quienes sabían sobre actualidad musical era porque viajaban o tenían algún amigo que había viajado. El caso de los grupos de noise es especial. Superaron esos inconvenientes a través de los intercambios de cassette que realizaban con gente de todas partes del mundo. Una gran red de intercambio que le hacía guiño al arte correo y que a la vez se anticipaba a la intercomunicación que ha producido Internet. No es por nada, pero yo también, pues, a los 20 años era más superfluo. Más o menos a los 30 te vuelves un poco más filósofo, más analítico. Empiezas a interesarte por las raíces o por cuestiones más originales. Cuando eres un poco más chivolo, en realidad buscas más lo impactante, nada más. Lo superfluo, lo superficial, la imagen, ¿no? Oh, por ejemplo, oh, es ruidoso. Pero yo escucho, tanto noise, que en realidad es copia de uno, de otro, que... no sé. Me he sentido identificado, o sea, ni con lo hardcore, ni con lo metal, menos aún, ni con lo electrónico puro. Nunca me he sentido identificado. Yo he sido como una especie de híbrido, o no sé si un híbrido o un elemento underground hardcoreano introducido en la escena electrónica. Yo andaba con los borseguises, es más, Carlos Chuck, él sí es un fan del death metal, del hardcore. Él iba con polos de death metal a apoyarme en las performances. Entonces parecíamos hardcore o metal bangers, parecíamos eso. Pero
gente como Jardín o el Bamus tenían pues una estética más este, bueno, en realidad es menos poseo, te lo voy a decir así, porque yo reconozco eso. O sea, mi burbuja era una pose, o sea, los borseguís, las botas, la vestimenta negro y el corte así o la cara así, o sea, es una pose que se trata de la imagen, eso es. Entonces yo vi que la gente electrónica era más desenfadada en ese sentido. No había una necesidad de pose en ese aspecto, pero sí en otros aspectos, como tratar de dejar en claro de que hacen ruido y solo ruido, cosa que tampoco nunca me ha parecido, ¿no? Ese nombre lo puso Antonio Chávez, yo acepté el nombre que él propuso y ahí quedó, nada más. Pero claro, con él teníamos en común que escuchábamos en ese tiempo el industrial antiguo, la música que le llaman industrial, ya grupos como SPK o algo semejante a eso. Y en ese tipo de música siempre ponen medicina o parte de operaciones y ese tipo de cosas ya un poco grotescas, y por eso fue. En ese tiempo estaba leyendo un libro que se llama Aquí vienen los marcianos o algo así, que lo encontré en la biblioteca de mi padre. Y en una parte decía que en tiempos antiguos, no sé, veían naves de fuego o algo así, y que era el estado ese de terror, era el máximo terror en mí, y me gustó esa expresión y la tomé de ahí. Con la relación con el sonido, es lo único que
que realmente me ayuda a sobrellevar esto todo. Mis canales de acceso a la música por la tele. Sí, la televisión. Así como mi canal de acceso para muchas otras cosas fue la televisión. Y de hecho mi familia satanizaba la tele y la culpaban de mis malas notas y de mi falta de interés en los estudios. Y en realidad no era tanto eso, simplemente era una falta de interés, básicamente, que siempre he tenido con ese tipo de cosas, como el hecho de estudiar algo, ¿no? O sea, si no venía de mí, no era válido. Y de hecho sí, considero que he estudiado cosas y me he hecho experto en cosas, pero de una manera absolutamente lejos de lo que vendría a ser un estudio, ¿no? O sea, y las notas eran un desastre y todo era un desastre, no era por la tele ni por nada, era porque estaba en otro asunto. Y... época entre el 94 y 98 y solamente se trataba de tocar guitarra, tratar de buscar sonidos. En realidad era una cuestión de buscar como una especie de paleta y mientras tanto, o sea, yo hacía eso y lo que me parece que hubo afuera de mi cuarto, en realidad, o sea, sentía que estaban pasando cosas en realidad, pero no sé, como que me desconecté un poco. Conocí que existían, estos grupos son peruanos, ¿no? Incluso una vez Miguel Ángel Espira me preguntó si yo conocía Eutanasia en un ensayo, porque se tocaron una canción de Eutanasia, Espira, y yo dijo, no he escuchado, ¿qué no se escuchó esta Eutanasia? O Narcosis, pero no sé, uno de esos grupos, ¿qué no se escuchó Narcosis? No sé, como que tú que conoces tanta música, que me has pasado los Foo Fighters Downwards, que me has pasado Lonely Crash, no conoces eso, ¿no? O sea, lo sentí, ¿no? Así como que se asombraba, pues, ¿no? Y bueno, yo, o sea, no sé, o sea, crecí afuera de toda esa cuestión. Yo siempre digo, escucha, ya nosotros con mi amigo tiramos un montón de instrumentos al suelo, ampliamos algunos y tratamos de hacer como una especie de orquesta entre todos, ¿no? Bueno, yo para mí la música que hago con Raúl, por lo menos, y la que hago solo también, siempre tiene esa intención de tratar de ser, de multiplicar a la persona, ¿no? O sea, me gusta mucho esa weá, de multiplicarte, de tú poder tocar encima de lo que mismo has hecho, o si no, de multiplicarte tú y con la persona que estás tocando también lo haga, así, ¿no? De que suenen varias cosas, de que, o sea, de que tengas más de una posibilidad de tocar un sonido a la vez, o sea, como los samplers, ya tener una mixa, por ejemplo, o sea, hay varias formas, ¿no? Pero me gusta eso, así definiría, ¿no? Mi estilo, como una cosa muy múltiple, ¿no? Me gusta tocar, suenen varias cosas a la vez, ¿no? Tampoco se supone que mi línea sea el noise, sea el caos, y sea el extremismo tampoco.
no se trata de eso, ¿no? Sino que en este momento específico lo que trato de rescatar es eso que nadie está rescatando, o que al menos se está rescatando en algunas instancias, pero de repente la gente no lo acepta por el hecho de que es caos, o simplemente no se da cuenta de que el caos también tiene un valor. Es una cuestión de vitalidad, de expresarse nada más, de decir, es como, no sé, pues como la gente que raya las paredes en la calle, o sea, sacarlo. Los 2000 no fueron menos traumáticos para una generación en Lima. La red de corrupción instaurada por Fujimori y Montesinos había provocado quizá la mayor crisis política y moral que el Perú había vivido en su historia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada en el 2001, elaboraba un informe sobre la violencia interna armada, y aquello nos hacía conscientes del grado de violencia y exclusión al que el país había llegado durante dicha década. En medio de la crisis y la reparación, Lima entraba a otro periodo. Se había modernizado, el paisaje urbano se llenaba de edificios, el arte electrónico entraba a las galerías, y por consecuencia, la música experimental encontraba también nuevos espacios de desarrollo. Por la que yo invité a Rayovac a que abrieran Cubo Blanco en febrero de 2004 fue porque yo había estado muy cercano a ellos durante el 2003. Ellos habían estado grabando su disco producido por Carlangas y Pablo Botto, y Miki se acababa de ir. Yo te diría que, así, en honor a la verdad, yo no imaginé nunca una participación tan abstracta de Rayovac en la sala Miro Quesada, porque yo estaba acostumbrado a Rayovac con Miki, y Rayovac con Miki era otro grupo, en realidad. El grupo, la dupla a la que se sumó Neto, bueno, Neto siempre estaba, aun cuando Miki... Aún cuando Miki estaba en Lima, pero la situación de apertura de Cubo Blanco con Rayovac fue una situación un poco insólita. Fue un experimento, yo mismo no sabía qué esperar, y lo único que sabía era que yo quería que Cubo Blanco tuviera una filiación que evidenciase que la experimentación musical estaba muy directamente implícita en la experimentación en las artes visuales desde
Fluxus desde 1963. Claro que, digamos, mi interpretación de la experimentación musical se entrecruzaba con Fluxus y a la vez con lo que yo conocía de experimentos en el rock. Detesté cada minuto de la noche y creo que en ese sentido pienso que fue perfecto. A finales de los 90 y inicios de los 2000 había cierto como aire de querer de querer asumir, por lo menos en Lima, cierto aire de modernidad. La gente quería sentir que era parte del mundo, cosa que antes no se sentía porque quizás los medios de comunicación no estaban tan difundidos como los que había habido en esa época, ¿no? O sea, había internet y al mismo tiempo MTV ya había durado 10 años, por lo menos toda la gente que conocía había escuchado Nirvana, entonces Nirvana había llegado, es un fenómeno de MTV. Entonces, siento que había eso y al mismo tiempo había cierta, o sea, toda la gente que hacía música experimental, digamos, y quizá nosotros, no sé, como promotores de alguna manera, teníamos una visión que quería un poco como abrirse de una situación de aburrimiento que por lo menos sentíamos que existía en esa época, ¿no? O sea, habían grupos de rock y era como que yo también sabía más o menos de qué iba el grupo, la música de rock y todo eso, y estaba aburrido. Y luego entonces llegó como la posibilidad de encontrar gente que estaba haciendo cosas diferentes, utilizando un lenguaje que era interesante y que de alguna manera replanteaba ciertas cosas que tenían relación con su entorno. Y bueno, agradecerles a ustedes la presencia también aquí de haber conocido esto que se llama música experimental, lo que se está haciendo ya en Lima como punto de iniciativa a todo este interesante proyecto que está creciendo en muchos países. Es un grupo ruidista, pero tampoco es ruido puro, ¿no? Porque hay bastante melodía a veces. Claro. Se supone y se considera que el primer grupo ruidista, ruido, es White House, ¿no? Pero William Bennett, por ejemplo, el de White House, arremete siempre que puede contra Masami Akita. O sea, él dice que lo que él hace es ruido de verdad, es virulero, es fuerza, es odio, mientras que Masami Akita es algo para que lo escuches tomando un tecito rodeado de cuadros, ¿no? Esa es la opinión que da Bennett de Merfu, y es la misma opinión que yo tengo de Bamus o de Fractal o de cualquiera de esos grupos. O sea, igualito, o sea, los alucino tomando tecito al costado de la galería de arte, ¿no? El problema es que acá los conciertos de ruido se están haciendo más en galerías, en lugares parecidos, ¿no? Entonces, es lo mismo, veo la gente que va a un concierto que la gente que va a esos lugares, a los otros lugares, a bares o a los descampados, ¿no? Se presta más al caos, se presta más a lo que no puedes controlar, ¿no? Y eso es interesante, eso ha sido siempre para mí, la música, el rock, el ruido, lo que sea. Ciudad así de ruido, ¿no? Puros ruidos, ¿no? Puedes poner un disco de San
Zángaro con Puno, donde está la imprenta donde hacíamos Interzona y... O sea, no suena nada, ¿no? En comparación a todo el ruido de la ciudad. Entonces, en ese sentido me parece, en cierto modo, lógico que existan cosas así como... Rico Rímac de Galarreta, o Parur, o Jardín, que de alguna manera creo que captan esa experiencia de estar inmersos en un sitio que es puro ruido, en términos de sonido, en términos de información, en términos de las relaciones entre las personas. Es una... así... creo que Lima es así la ciudad ruidista por excelencia, ¿no? La música manifiesta una realidad, cómo la gente decora su casa manifiesta una realidad, cómo la gente se viste manifiesta una realidad. Y hay mucha... yo creo que es una especie de caos colorido, es un caos de colores, ¿no? O sea, el Perú a mí... yo he viajado bastante dentro de Perú y igual siento esa sensación de... por eso es que el sistema acá no funciona. ¿Me entiendes? Acá el sistema nunca va a funcionar, porque tú le dices a la gente, no pisa el césped y la gente lo va a pisar, ¿no? Entonces, es caótico de por sí. A mí me parece que eso es energético del Perú. Una vez estuve en Montreal por 3 meses y al segundo mes escuché un claxon y me di cuenta que no había escuchado un claxon en 2 meses. Y acá te tocan... si contáramos la cantidad de claxones diarios por persona en distintas partes del mundo, esa debe ser bastante obscena. Es decir, claro, es una ciudad recontra agresiva y hay un montón de costumbres que todavía... por ejemplo, una de las primeras cosas que grabé, me dediqué a grabar afiladores de cuchillos que tenían estos silbatos. Vendedores de frutas, recogedores de llantas que decían compro llantas. Hay una cultura sonora bien grande, pues, ¿no? Que yo creo que es tradicional y nunca vas a ver en ciudades como Nueva York una persona que pasa por tu calle gritando afilo cuchillos, y eso todavía pasa acá. O sea, hay una cultura sonora social que todavía se mantiene. No sé, quizá tenga que ver con el hecho de que Lima sea una ciudad tan entrópica que el caos uno lo viva como una cosa cotidiana y aceptada y aceptable y perfectamente lógica para el día a día. De hecho, me imagino que tiene... bueno, todas las ciudades son ruidosas, pero me imagino las ciudades del tercer mundo son más ruidosas. Porque me imagino que no hay una legislación, digamos, en términos, no sé, del control del tráfico, por ejemplo, no sé, otros factores. No sé si tiene que ver con el hecho de que bueno, nosotros pasamos por una experiencia de violencia durante 2 décadas y pico súper fuerte y que no ha desaparecido, ¿no? Ni se ha diluido, sino que se ha, no sé, mimetizado en la gente. Lima no tiene sentido. O sea, es como que tratas de encontrarle la lógica a las cosas y no entiendes. O sea, es como que ya solo te ríes, pues, ¿no? Ves una situación así absurda y ya tú te ríes nomás. O sea, tienes que tener un buen humor, ¿no? Y a nivel sonoro, eso como persona, eso es lo que a mí me pasa con Lima a nivel personal, ¿no? Y a nivel musical,
Me encanta cuando la gente acá se queda pegada con la música popular, porque es como que le coges camote a algo y todo el día están escuchando lo mismo, pa, 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 y es como que ya hay un paisaje sonoro que todas las compis están toñando, así, pa, pa, pa. Vas a una, sales en la noche y todo, también está toñado, ta, ta. Entonces es como que hay toda una frecuencia, por ejemplo, ahora que está de moda la cumbia, todo Lima está saltando todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es bien interesante, hay como una homogeneidad musical que los primeros que promueven eso son las combis, ¿no? Lima suena igual a donde vayas, ¿no? Te vas a Vitarte, te vas a Ventanilla, te vas a Villa María del Triunfo, estás en la misma combi y suena lo mismo. Entonces es como que la gente está en la misma sintonía, ¿no? Musical. Eso me parece algo bien particular y esa masividad, ¿no? Ayer estaba leyendo una reseñita que viene un compilatorio de Bambisol, de grupos peruanos, y el tipo que lo escribe dijo una cosa bien linda, que es el Perú es indígena, europeo, norteamericano, japonés, chino, árabe y africano. Y son todas estas jugadas que convergen aquí. Por eso Lima es un sitio chévere también, porque hay todas estas cosas. Escuché Silvania por primera vez, conocí al chico que lo llevó a la tienda de Lenti, en vinilo, el Miel Nube, y él, nos hicimos amigos, ¿no? Y la cuestión es que él vivía por Lince y me llevó a su casa, pues, ¿no? Donde tenía sus cosas de música. Él había venido de España y tenía revistas españolas y todo, y en eso me sacó un manuscrito, bueno, en realidad era escrito a máquina, que había hecho uno de los Silvania, creo que era Copó, sí, Copó, para ser publicado en un fanzine el año 88, así antes de que él se quitara, y me lo regaló. Y el manuscrito trataba sobre cómo abordar la escena de cómo potencializar la escena subte acá en de acá, pues, ¿no? Y dentro de todos los pensamientos que escribía Goku, uno se me quedó hasta ahora grabado, que él decía algo así como que ya los ingleses son los casos, ya, ¿y qué tiene? No, el gris de la avenida Perú o de la avenida Argentina no es el mismo gris de Londres, decía. Además, acá lo andino no solamente está en San Martín de Porres o en Comas o en Villa María, sino también hasta en La Molina o en Surco o en San Isidro, porque eso es algo que va en el aire, ¿sí? Es algo que está ahí, en el aire. Era un tema. Thank you.
internet ha generado una nueva manera de verse como persona reconocida. No es algo que está ajeno a ellos, sino que los está infectando, que los está marcando, ¿no? Para mí eso es lo importante, que simplemente se crea un nuevo espacio en sus cabezas de comprensión, ¿no? Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian, pero eso es parte del ejercicio de hacer tu música libre, ¿no? Y es lo mismo que el crowd rock. Este mundo no es para esta música, es el espacio. Sí, yo no quiero que se entretengan para nada. Quiero que se sientan mal con ellos mismos, con su propia humanidad. Lo que me gusta de la bulla es que llega a veces a niveles en que no te puedes comunicar con el otro porque está a tu costado y tienes que optar por otros tipos de comunicación como golpes, gritar. Esas cosas son como despertar a la vida, o la gente necesita eso. Es lo mismo que una protesta en la calle o romper lunes o algo. Eso es necesario. El hizo esa weá, ha entrado como un elemento más, ¿me entiendes? Ha entrado desde afuera, ¿no? Escucha, ha entrado en la revolución electrónica, por decirlo de una forma, y ha entrado como un elemento más, escucha, pero que no tiene de repente la importancia así cultural que puede tener ese movimiento en otro lado, ¿me entiendes? En Europa, ponte, ¿no? Ahí sí era todo un proceso de parte de su cultura, ¿no? Acá, puta, al final llegó una radio porque le inventó un weón allá y la gente simplemente agarró eso como si fuera un instrumento y
para mí no tiene ninguna, o sea, una cosa más, ¿no? No se opone a nada, ¿me entiendes, no? Mientras que para otra gente, de repente en otro lado, sí, esa huevada es una oposición a algo, no hacer algo y significa tal o cual cosa, no, ¿verdad? Para mí es simplemente una herramienta más, ¿no? Bastantes veces es que a mí me da la impresión que tú, cuando improvisas, estás haciendo una forma de arte que se aproxima a lo más puro, a lo más sincero, ¿no? Porque yo creo que todo el tiempo nosotros estamos recibiendo energía de todos lados. El momento en el que tú abres tu canal y dejas que todo pase encima tuyo y te vuelves un tubo directo, lo que haces es más libre, más puro, más sincero. No depende de nada, no depende del ritmo, no depende de la situación. Pero al mismo tiempo es interesante porque se afecta por todo lo demás. La primera cara que ves cuando llegas al lugar donde tocas te afecta y determina un poco el destino de tu... de hacia dónde va a mutar la tocada. La cosa es no depender del cuerpo ni de las ideas tampoco, porque... es bonito porque te dejas de pensar. Es empezar, ¿no? Bueno, te comento algo, ¿no? Ahora está pasando un avión, ¿no? Esto... ya está, eso es. Eso es ruido. Se está lejos. No, si estuvieras al lado, o estuvieras cerca, sería terrible, ¿no? Terrible, terrible. Estresante, ¿no? Dañino. Pero está por allá. Tiene una especie de reverb interesante porque rebota en todo el concreto, el asfalto, ¿no?, de la ciudad. Entonces hay como una especie de placa gigantesca que le da una especie de reverb bacán. Ya está, eso fue, por eso pudo ser jardín. La primera edición se hizo algo de 5 discos donde salía un miembro viril, ¿no? Y bueno, lo tomé como algo muy como un símbolo de vital, de algo de erotismo vital, ¿no? Una especie de algo como que tras de eso se esconde que hay una respuesta, ¿no?, a nuestras incomodidades, ¿no? Y simplemente que lo separé porque pensé, la pensé, y cuando la piensas, la malogras todo ya. O sea, simplemente lo puse, ¿no? Y porque inclusive la palabra intervención tiene algo que ver con algo, si lo vemos de un lado así, sexual, tiene algo que ver como algo como una violación, intervenir, ¿no? En manera de pensar, ¿no? Yo intervení la tierra como un instrumento fálico, como alguien que quería hacer ruido y a la tierra no le gustaba de repente. Pero yo me, como algo como que tomé como una violación, ¿no?, algo así como que me la violé, ¿no? Así vulgarmente, ¿no? Entonces, inconscientemente, ¿no? O sea, pongo un símbolo que define eso, ¿no? El ruido de por sí ya ha logrado ser un poquito más asimilado dentro de distintas facciones, ¿no? Yo no sé hasta qué punto de repente puedas ya llevar las cosas por el lado del extremo, ¿no? Y esto, porque para mí personalmente no sé si pueda superar lo que han hecho los japoneses en finales de los 80s y esto, ¿no? Para mí, al menos. Ahora, indudablemente la cosa para mí ya va más por el lado de incorporar el ruido en situaciones ya... como distintas, ¿no?, inusuales, que utilizarlo de repente en el mismo tipo de, con,
con la misma mentalidad de choque, pero dentro de un contexto un poco más, no sé si amable, pero de repente convencional, ¿no? Por lo mismo de que estamos hablando de incorporarlo dentro de cosas que de repente ya existen, de repente surge algo nuevo a partir de ahí, ¿no? Ya la cosa más iría por el lado de la de ver qué resultados uno tiene de la alquimia de ambas cosas, en vez de ya irte 100% solamente no y si esto, ¿no? Creo que eso ya es simplemente como ir caminando encima de los pasos de otros, ¿no? Para mí, al menos. La música que a ti te gusta no tiene que ser todo igual, ¿ves, no? Y puedes mezclar cosas, siempre y cuando la gente no sea tantas paltas con lo que escucha, ¿no? O sea, si uno va y va a escuchar lo mismo, bueno, ya es su rollo, ¿no? Pero a mí personalmente me gusta justo eso que tú dices, que ahora se está mezclando un poco más, ¿no? Como que la gente de distintos lados ha llegado a resultados similares. Han llegado, o sea, creo que es también un poco buscar el extremo del asunto, ¿no? Y meterlo dentro de eso, ¿no? Entonces, mientras que habrán unos que cogen la bulla o el noise y lo cogen de una forma más melódica, no sé si shoegazing o por ahí, habrá otros que lo cojan del lado más violento, pues, ¿no? O sea, no sé si el harsh, pero por ahí va la cosa, ¿no? Si la imaginación puede fluir, todo fluye. La imaginación es la droga más poderosa que existe. Te puedes volver loco con la imaginación también, igual que con las drogas. Las herramientas también, ¿no? No solo será en el campo sonoro, sino yo creo que todos los peruanos somos de alguna manera experimentales en ese sentido, ¿no? Claro. Siempre viendo la manera de cómo sobrevivir, siempre viendo la manera de cómo ingeniártelas para poder llevarte el día a día, ¿no? Y en ese sentido la exploración se da en todos los medios, ¿no? En todos los campos o esferas que uno se pueda imaginar, ¿no? No solo en el sonoro. El Pro Tools original te cuesta $300 y a mí me costó 20 soles en Wilson, ¿no? O sea, yo compré el original la primera vez que lo compré porque estaba la tarjeta, pero la segunda vez cuando reactualicé mi máquina y tenía que comprar el siguiente modelo me costó 20 soles. ¿Me entiendes? Allá cada vez que quieres reactualizar y hacer esa guay tienes que comprar el nuevo y son $300 más. O sea, el Perú tiene muchas ventajas ahora. Yo veo como que el Perú tiene muchas ventajas en todo. Hemos aprendido prácticamente a vivir con el costo cero, ¿no? A hacer arte con costo cero. Yeah.
construimos instrumentos? Yo creo que es porque queremos controlar sonidos con nuestros cuerpos. Me gustaría que todo esto sirva para hacer un arte totalmente comunitario, que todo el que quiera agarre el código, lo maneje, lo mejore, proponga nuevas ideas. Sobre él y buscar virtuosismo, que es algo que no ha existido mucho, o sea, eso es lo que ha sostenido la tradición occidental del instrumentista, ¿no? Un virtuoso. Es lo que las grandes plateas pagan por aplaudir, ¿no? Ver al violinista tal o a tal cosa, que son virtuosos. Y ese virtuosismo performativo no necesariamente existe en la música electrónica. No digo que sea bueno o malo, ¿no? Pero sí creo que hay una búsqueda de poder tener un control sobre el sonido que uno, sobre la cual uno pueda construir y seguir creciendo en eso, ¿no? Entonces, esa búsqueda de generar nuevos controladores, son controladores, ¿no? O sea, llamarlos instrumentos es interesante porque son instrumentos, pero en el fondo estamos construyendo controladores, formas de controlar el sonido, ¿no? El dicho de los ingleses, ¿no? El artista local, el ruidista, se comporta como un toro en una tienda de porcelana. Y me parece que puede ser saludable, pero ¿cuántas veces lo puedes hacer sin comenzar a preguntarte cosas? No sé. O sea, como todo el mundo está en el mismo lugar, ¿no? Va a empezar a bullir una misma cosa. ¿Entiendes? Claro. O sea, no necesariamente. Es como que va a haber alguien que va a hacerlo bien, otro mal, otro. ¡Ah, qué chévere esta hueá! Va a salir uno, dos. Mañana. Entonces, sí, es una hueá compartida en ese sentido, ¿no? Pero de todo el mundo, o sea. O sea, y es como una. Es como una especie de residuo de gente que ha hecho esto de música clásica. Maña, es como que fácil, Schoenberg hizo esa huevada y hay gente que escuchó esa huevada y no sabe qué era esa huevada, entonces hizo esto y boom, y se metió a pop y ahora es una huevada que es... Maña, ya ni siquiera... O sea no... Maña, o sea, ¿qué vas a decir? Es como un teléfono malogrado. O sea, ya es una masa que se mueve, maña, es un ente así multiforme, o sea, no es... No es nada, o sea, puedes hacer lo que quieras. Oh, wow, that's cool. Do that again.
el noise se ha organizado como una gran comunidad alrededor del mundo. Hay muchos artistas peruanos que han salido del país para encontrar mayores oportunidades, sin que eso los aleje del todo de su lugar de origen. Ahora todos están interconectados a través de internet. Cientos de grabaciones circulan a través de sellos discográficos que solo funcionan online o a través de blogs donde se sube material para descarga libre. Lo que la cultura del cassette había intuido, internet lo ha convertido en una apología al exceso. Cada segundo de sonido que se emite es ahora digno de ser publicado. Finalmente creo que todo está permitido. Incluso volver sobre aquello que parecía obsoleto. La saturación de la revolución digital ha hecho posible el retorno de los formatos analógicos. El cassette, el vinilo y el CDR son los preferidos por la cultura del noise, que a la vez que exacerba la idea de producir discos con sus incontables producciones, recupera una tradición que parecía haberse perdido con el tráfico de música por internet. Es solo un nuevo comienzo, y aún queda mucho camino por delante. I'm gonna go to the hospital.